continuamos Chihuahua bailando, cantando y viajando. Suscríbase y active la campanita de los mejores eventos desde Batopilas, Chihuahua. Platican que el paso, los pasos que, pues ahora sí que como que redoblan, es que tienen significados con los latidos del corazón. Por eso es casi todos, o un poco más rápido, pero es pum, 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 pum. Entonces los pegan a la tierra para que la tierra los escuche. Eso estábamos oyendo ahorita de. Por ahí que nos platicaba, pues por eso es el paso así, pum, 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 más rápido, un poco más quedo, pero tiene significado para golpear la tierra a ese ritmo, ahora sí, para que escuchen los latidos de su corazón. Pues nosotros no entendemos mucho de esto, pero fue lo que nos estaban platicando. Igual el tambor.
podemos ver ellos, son tan delgados, pero sus pies se compara, no sé, al, por ejemplo, al mezquite ese que está ahí. Mucha dureza, mucha fuerza, unos pies muy fuertes, porque ellos le atraviesan pueblos entre los cerros así corriendo sin parar. O, si paran, paran muy poco y les digo, para correr, pues no hay quien se les compare entre los cerros. Por eso es rarámuri, que era, que quiere decir corredor de a pie. En tiempo de frío, así esté nevado, como está el clima, ellos siempre traen el huarache y andan así. O sea que el frío no les afecta nada. Yo creo que al contrario, les ha de endurecer más el pie.
Cerramos video, continuamos. Chihuahua bailando, cantando y viajando, suscríbase.